bienvenidos otro día más a Logroño en Fiestas. En este tercer día, no me he puesto el micro, ¿sabes por qué, Carlos? ¿Por qué? Porque estoy acostumbrada a llevar el aquí. Bueno, voy a repetir para todos los que no me hayan oído. Una, muy dos y tres. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Otro día más, son las 6 de la tarde y comenzamos este segundo programa de Logroño en Fiestas en este tercer día de las fiestas de San Mateo. ¿Qué tal, Carlos? Tercer día, muy bien, Elsa. Tercer día, domingo 22, y como la canción de La Unión, queremos más y más, ¿eh? Ayer estuviste en el concierto. Ayer estuve en el concierto, dijo, pues sí, la verdad es que hay que apoyar a la música. Nos invitó con tanto afán el bajista Luis, y ahí estuvimos. Y la verdad es que, bueno, para aquellos que... Bueno, yo me considero un joven, pero para aquellos que vivimos esa época, esas canciones, claro. Pues la verdad es que fue un concierto muy chulo. Lo contaremos en reportaje, pero bueno, como dice, ¿sabes? Domingo, tercer día de fiestas, estamos en San Mateo. Esta mañana Logroño estaba extraordinario de gente, de buen ambiente, en restaurantes, en bares, las terrazas, los diferentes actos por toda la ciudad, y se los vamos a mostrar en distintos reportajes, en la tele en directo y aquí en este set con un montón de entrevistas también. Por ejemplo, ¿qué vamos a tener? Empezaremos el programa con la orquesta Nueva Alaska. Es que me confundo porque como vienen dos muy potentes, bueno, pues hoy es el primer día que va a estar aquí la orquesta en el Paseo del Espolón con dos sesiones. Los vamos a tener antes de subirse en ese escenario, pues para que nos hable un poco de esas fantásticas puestas en escena que hacen con esas luces, coreografías, pantallas, todo. Es alucinante. Es extraordinario. Y al mundo de las orquestas. Estarán por aquí con nosotros. También nos vamos a meter de alguna manera en el... Hoy es el día de Aragón, en las casas regionales, y queremos conocer un poquito qué se va a montar por ahí, porque también hay actuación del grupo, un grupo folclórico que trae la Casa de Aragón, y lo contaremos en este tiempo de televisión. Y más cosas. Pues bueno, pues como son las fiestas de San Mateo, a quien no podíamos dejar de tener aquí era al concejal de festejos, a Kilian Cruz. Bueno, pues a hablar con él un ratito del programa de este año. Me gustaría ver si podemos sacarle cositas que piensa que puede cambiar para otras, claro, fiestas, que le gusta ser cambiar, y le vamos a gastar alguna bromilla. ¿Ah, sí? No desvelemos, no. Sorpresas en TVR, y como digo, degustaciones, la fiesta de los niños, hablaremos de y veremos una degustación muy curiosa que se hizo este año con el torrezno, y esta noche Elsa es el desfile. El desfile de carrozas. Por supuesto, desde las 9 de la noche recorriendo las calles de Logroño, y intentaremos también, a ver si tienen tiempo, porque como están todos los grupos, es el problema de los grupos, que están con las pruebas de sonido y es difícil, claro. También va a haber hoy una actuación en la Caseta de Andalucía, un homenaje a Niña Pastori. Intentaremos traer a ese grupo que va a hacer ese homenaje y tenerlos aquí, a ver si nos cantan un temita. Ojalá, ¿vale? Que así sea. Como siempre, después, cuando nosotros ya nos levantemos, dejamos el set listo para los compañeros de la tertulia taurina con Pablo García Mancha. Y antes, es que nosotros somos como un sándwich, tenemos dos tapas. Sí. O sea, una tapa, la del final, es la de los toros, y la del principio... Pero estamos calentitos. Sí, ¿eh? Fantástico. La de pelota, ¿no? La de pelota, con Nuria Jiménez, que está ya preparada para hablarnos de esa feria. Nos vemos en unos minutos. Ahora. Somos de estirpe verona, plantada junto al Ebro. El monte Cantabria fue nuestro primer asentamiento. Tertulia de pelota. Espacio ofrecido por Colchonerías Apénico. Bodegas Tarón. Nauf Tabiques y Techos. Nissan Pérez Repuestos. Y Swansea. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo día de fiestas y, por tanto, segundo día también de Feria Matea. Hoy tenemos por delante, yo creo que un partidazo en el Adarraga y Ribarría Albizu. Enfrente Bengoetxea Sexto Martija. Eso será a partir de, bueno, entre un ratito, porque el festival ha empezado a las 5, ese es el encuentro estelar. Pero ayer, ¿qué pasó ayer? Que queríamos que ganara nuestro Víctor, decían aquí los entendidos, la gente que sabe, la gente de la que yo me rodeo aquí en la tertulia. La clave va a estar en la zaga. Querido Jairo Morga, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y estuvo en la zaga. 22-16 perdió el riojano. Sí, pero han pedido permiso para cambiar el frontis de la Darraga después de los sartenazos de ayer de ambos zagueros. Así, ¿eh? Pero fue una auténtica exhibición. Madre mía. ¿No? De castañazos a la zaga, y los dos delanteros estaban casi todo el rato mirando pasar la pelota. Sí, ¿verdad? En esas circunstancias, sacó más partido Aymar Olaizola, que es más veterano y tiene más temple. Víctor lo intentó, pero no pudo ser, pero sobre todo, esos dos impresionantes zagueros, los que mejores, se llaman Rezusta y Zabaleta. Los mejores del momento y, en mi opinión, de los mejores de la historia, por lo menos que yo haya visto
y ya llevo unas décadas viendo pelota. Sí, sí, sí. José Mari Pulgar, buenas tardes. Buenas tardes, Gloria. Cómo le pegan, ¿eh? Aquí los amigos. Joder, madre, sí, la verdad mía. Que... qué zambombazos. Fue un partido de zagueros, ya se preveía que iba a ser un partido de zagueros y así fue. Lo dieron, como dice Jairo, hasta que casi reventan la pared. Y claro, ahí Víctor y Olaizola veían por el aire todo el rato las pelotas. Y Víctor sí que, yo creo que alguna pelota podía haber entrado más. Pero bueno, quizá tuvo miedo por fallar. Puede ser. En fin. Puede ser. Se decidió en la zaga el partido. Sí. Don Javier Zabala, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien. Bien. Aquí, pasando los amateurs. Bien, ¿no? Bien, sí, contento. Nuevo look, te han vacilado mucho con ese rubio, bueno, platino, ¿eh, Jairo? ¿Qué decía? ¡Rubio! ¿Le decías? Sí, bueno, del público sí he escuchado alguna vez. Pues bueno, no, en el vestuario la verdad que me lo esperaba peor. Yo creo que tampoco ha sido para tanto. Sí, pero Aymar Olaizola sí que te vaciló bastante. Sí, sí, Aymar era el que más cosas me decía. ¿Qué te decía, pues? No, me decía que un pelotario así no puede salir al frontón. Pero bueno, al final somos compañeros y era en tono de broma. Sí. Así que todo salió bien. ¿Y el partido qué? Bueno, el partido, hasta mitad de partido, el partido fue bien, las pelotas andaban, estábamos a gusto todos ahí yo, pero bueno, luego al final ya, bueno, más cansados, más errores, no le dábamos tanto a la pelota, los rivales acertaron y nos quedamos estancados en el tanto 12, que llegamos antes nosotros al 12 y luego ya no hicimos más después del descanso. Bueno, ¿y te quedaste a ver el partido estelar? Sí, sí, andaba un poco cabreado por ahí, pero... Pero eso se final... pasa pronto, Javi, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, nada, luego estuve con los amigos y ya viendo el partido tranquilo. Venga, pues vamos a ver imágenes de ese duelo que enfrentó ayer en la delantera a Aymar Olaizola y a Víctor, ya lo saben, en la saga, dos grandes, Zabaleta y... Los más grandes. Los más grandes ahora mismo. Además, desde el minuto uno, Jairo. Sí, sí, sí. No, ¿es que fue? Era ya sartenazo, sartenazo, sartenazo. Estaban los dos del 7 al 7, del 7 al 7. Era impresionante. Y claro, para entrar a pelota, salvo que uno falle pues y entregue, tienen que entrar del 4, 4 y medio. Es imposible. Claro. Entonces, pues nada, esperar la buena y ya está. Y sí que hubo en el desarrollo del partido una circunstancia que fue determinante, que después de remontar, tuvieron todo el rato por delante Olaizola y al final remontaron Víctor y Zabaleta y llegaron a empatar a 14 y justo ahí en esos momentos claves pues tuvieron más fortuna Olaizola y Rezusta y además un error de una pelota que fue mala, después en la repetición se ve muy fácil, se fue mala, sí. El juez de atrás cantó mala, pero el de adelante que es el principal no la vio y según su criterio dio buena, siguió el tanto, lo ganó Olaizola y... Es una circunstancia más, es un tanto entre 20 y tanto, es entre 22 o entre 40 que se juegan en un partido. Sí, pero luego resulta claro. Pero a Zabaleta le descentró ese tanto. Sí. Zabaleta acabó el final del partido desquiciado, algún gesto no del todo bonito, ya pues medio, aparte de tirar la pelota con rabia, que eso se hace a menudo, ya bajaba la pelota sin falta, no quería ya pelotear tanto con Rezusta, ya acabó y lo reconoció después en las declaraciones en rueda de prensa diciendo que se había descentrado un poquito y que eso. Sí, que son detalles, José, que dices en este punto clave, pero que te marcan, sobre sí, todo sí, de cabeza. No. Vamos. Sí, sí, sobre todo sí de cabeza y luego Zabaleta acabó bastante más madurito que Rezusta, porque Rezusta acabó fresquísimo, vamos, o sea, a Rezusta le pones ahí en otro partido y luego te lo juega y le sigue dando. Sin embargo, Zabaleta yo creo que acabó más justito. Fíjate qué pelotazos, ¿eh? Pero es que están, fíjate pero es que desde el 9 la ha devuelto hasta... le tiene que dar el otro en el 6, o sea, es que... Y luego le dan a medio frontón y le meten unos sartenazos que van a botar al 6 y medio a una velocidad tremenda, porque claro, un pelotazo bombeado, al final lo puedes llevar, pero un pelotazo al mismo cuadro, pero con toda la rabia que lleve la fuerza de darle a medio frontón como le da Zabaleta con la mano recta, o... Eso Zabaleta. Y luego resulta es que le da de zurda, entonces... Le da diferente a lo que es acostumbrado y siempre tiene más problemas para darle el contrario. Al final es que fue un festival en la zaga. Es que aquí está, aquí nos gusta más el barrito adelante, nos gusta más que haya movido, sí, y tal. Pero es cierto que hay días que hay que disfrutar también del juego de los zagueros, como fue el de ayer. Es que además, Javi, lo hacen fácil. O sea, los ves y lo hacen fácil. Sí, sí, no, lo de estos zagueros es algo de todo el mundo. Y además, venía Rezusta, jugó el día anterior un partido que acabó a las 8 de la tarde, un partido de 22-20, solo con una mano. Uh-huh. Llegas a casa, cenas tarde, ya a dormir tarde, descansas, vuelves y te toca enfrentarte contra Zabaleta, que es el que igual que más chispa le sale la pelota. Y responde igual de bien. Y te aguanta todo el partido otra vez con la misma mano solo. Y sí, eso, sin dejar entrar nada a su... Animo a que se fijen los aficionados cuando tengan algún primer plano de Rezusta y se fijen que es como Nadal.
tiene un cuerpo izquierdo súper desarrollado y el derecho menos. Se nota menos que Nadal la diferencia, porque alguna vez le da con la derecha. Alguna vez le da, sí. Y como le dije ayer... Contadas, ¿eh? Contadas. Sí, pero pocas, le da pocas. Y bota después del 6 también. Sí, es que tampoco la dejan entrar. Sí, es verdad. Sí, el es caso verdad. Que en partidos tiene más confianza con la izquierda, pero bueno, entrenando se pone mucho más de derecha. ¿Y cuántos quisieran tener esa derecha? Sí, sí, sí. ¿Y cuántos le pega unas... No sé, ¿os puede haberlo siempre de zurda? Resulta, yo creo que hace más kilómetros que ninguno, porque claro, como es tan zurdo, cuando le viene la pelota derecha hay veces que se tiene que posicionar para darle también de zurda y bueno, luego tiene una forma física tremenda. Es extraordinario. ¿Cómo viste a Olaizola? Que venía, pues eso, muy un bien. Poco renqueante y tal. Muy bien. Al principio los primeros tantos de azules fueron errores de Olaizola, un poco por precipitación, pero después aguantó muy bien el partido, supo leerlo muy bien, no se puso nervioso, entró solo a las buenas, ganó poquitos tantos, pero falló pocos y supo acompañar. Víctor tenía más presión, Víctor tenía que demostrar y Víctor lo intentó con más intención y pues si te salen bien y si no te salen, pues eso, un par de ganchos que salieron fuera, una chapa, entonces al final eso te va mermando a lo largo del partido. En cambio Olaizola, que aparte de jugar muchísimo, de muchas capacidades, es y ha sido durante las últimas décadas el más listo, el que más sale, mejor ha ido los partidos, el que sabe cómo castigar, sabe dónde está la clave del partido y entonces ayer... a igual condiciones de zagueros se llevó el partido por esa calma. Ayer, calma, que se revienten los zagueros y ya las buenas. ¿No? Ajá. Y eso que ha suspendido. Y Víctor, Víctor quería, medio, ¿eh? Quería anunciar, quería Dime. Colaborar, quería ayudar y ayer era un partido para aguantar. Pues está un poco fastidio de la asiática, Víctor. ¿Quién? ¿Víctor? Sí, vale. Me parece que ha tenido que ir esta mañana al fisio, pero vamos. Con esos años está fastidio de la asiática un poquito. Pero eso, nada, con unas buenas manos, un buen masaje, Javi, eso se pasa pronto, que Víctor es duro, Sí, sí, bueno, pero ayer yo creo que tenía un rival un poquito más duro que él aún. ¿Cómo viste tú, José, Olaizola? Muy bien, muy bien. Yo tenía dudas, bueno, dudas no, con Olaizola nunca se tienen dudas, pero con la lesión que tuvo, pues, decía saber cómo llega a San Mateo, porque ha hecho buen verano, ha ganado en San Sebastián. Y bueno, lo vi muy bien, como siempre en él. Es un tío que dice, aquí estoy yo. Y bueno, el último tanto es como si como diciendo, venga, todos para casa. Hizo su gancho y... Y hasta luego, echamos la persiana. Y a casa. Cuando comentamos después de la rueda de prensa, le dije, te veo más fino. No sé si son cosas mías o tal. Sí, más delgadillo, ¿verdad? Te veo más fino. Se miró así un poco en una ventana que reflejaba y dice, igual es por todos los partidos que juega en verano. Dije, bueno, tú sabrás, pero está más fino. Está más fino. Y fíjate que, ha, como comentabas antes, ha renunciado a jugar al 4 y medio, que creo que es el pelotero de historia que más 4 y medio ha ganado. Por eso. Pero bueno, ya tiene todo ganado, pues está bien que se cuide. Que no tiene nada que demostrar ya, yo creo, me parece a mí. Está ya en la recta final de su carrera, supongo, porque igual dura hasta los... ha habido 39 años tiene, creo. Bueno, pero Retegui se retiró con 46, creo recordar, Titín con 45, o sea que hay cosas aparte a veces, y precisamente son genios de estos los que pueden hacerlo. Entonces quizá, ojalá sea el caso de Olaizola, porque la verdad que es una maravilla verlo. Sí, vas bien, ¿no, Javi? Con Aymar. Sí, sí, Aymar siempre ha sido un ídolo, la verdad. ¿Sí? Aunque sea de la otra empresa, yo siempre me he fijado en él, cómo ha sido en el frontón, cómo juega, y desde pequeño siempre he estado con él. Sí, porque lo hemos comentado aquí, igual tú lo veías por la tele cuando eras, más crío. Sí, yo con mi padre siempre en el pueblo viendo a Olaizola, los míticos duelos, ¿no? Irujo, Olaizola, Titín, he podido disfrutar de él. Y ahora eres tú uno de esos que está ahí en el verde, ¿eh? Sí, bueno, sería un sueño poder jugar algún día contra él, la verdad. Llegará. Pues eso. Y le ganarás al maestro. Bueno, ya lo veremos. No, la verdad que... Ahora firmamos. La verdad que lleva una progresión espectacular desde que debutó. Yo pensaba que le iba a costar más hacerse en profesionales porque, sobre todo, por el lado defensivo, que es la gran diferencia entre aficionados. Y la verdad que está respondiendo el chaval muy bien y está encandilando al público. La de ayer no fue su mejor tarde, pero viene de dos actuaciones estelares en Baños y en Nájera, haciéndolo muy bien, muy bonito. Y a ver si el martes los aficionados pueden disfrutar del Zabala que vemos algunos en verano en los pueblos y que la verdad que es una maravilla. El martes es el día de la pelota riojana, que bueno, el otro día Jairo y yo decíamos que las empresas han aceptado con poner ese día, martes 24, sí, pleno de riojanos. Sí, es un día bonito para ver a todos estos chicos riojanos que se lo merecen en San Mateo, en la Darraga lleno. La verdad que es un día bonito y que la gente va a disfrutar. El estelar, Artola, Salaberry, sí, sí. Zabala, Galarza. Buen zaguero, ¿no? Buen compañero. Sí, sí, muy, muy a gusto. La verdad que es un partido muy bueno.
y bueno, intentaré salir un poco más concentrado, no tan obsesionado como salgo muchas veces. Ante una gran cita como la de ayer, salgo un poquito más con la cabeza que quiero hacerlo tan bien. Y al final ahí me estoy machacando yo a mí mismo y no juego lo que en teoría debería haber jugado. Me pasa también eso, que tiene tantas capacidades, tiene tanto golpe, tiene dos manos tan bonitas, es tan chulo en el frontón. Todas pero quieren, lo tiene todo. Claro, entonces quiere entrar a todas, pero a todas no se puede. Hay que elegir de vez en cuando. Y ayer ¿no? pequé mucho hay, de eso. Hay que elegir las guapas, si eso puede es. Ser. Las mejores, no, ayer pequé de eso. Quería meterme en el partido, quería sacarlo adelante y muchas pelotas que no tenían sentido entré, fallé y bueno, todo eso lo iban contando para ellos, claro. Y al final nos estancamos y no conseguimos hacer nada. ¿Impone jugar en el Adarragán San Mateo? Sí, yo creo que es lo que más ganas tenía desde que me vestí de blanco la primera vez, jugar en el frontón Adarraga y además como ayer lleno. Habían metido todos, ¿verdad? ¿Eh? La verdad que hubo un ambiente precioso. Es de los días que estás abajo sentado donde nos ponen sí. los periodistas y dices, cago en la mar, me voy a ir arriba porque arriba es donde está el barril. Y te saluda la gente de arriba y dices, cago en la mar. Además había mucho ambiente ayer, sí, el rebote estaba... Estuvo genial. Un hervidero total, animando a la gente. Había uno disfrazado de capitán y todo el mundo, sí, que vote el capitán. Yo no sé, y el capitán también decía que vote el capitán. Bueno, pero votó. Votó el capitán y todos de su alrededor. Había uno disfrazado de capitán que luego estaba por ahí por la... El concierto de incidentes lo vi también. Sí, ya no sé si podía votar tanto. Qué bonita es la pelota. Vas al frontón y luego sigue la fiesta. ¿Ves? San Mateo, sí, señor. Bueno, hablaba Jairo de la rueda de prensa posterior al partido. Vamos a escuchar si les parece. Aymar Olaizola, a ver lo que dijo, si le dijo a Jairo si estaba gordo o no. No. Eso fue de récord. Bueno, vamos a escuchar a Aymar Olaizola. Este tipo de torneos lo que vale es ganar. Aparte eso, teniendo en cuenta qué partido teníamos, yo creo que, parte mía por lo menos, muy contento, yo creo que Peña también, porque bueno, aquí lo que vale es ganar, y aparte eso yo creo que bueno, ha sido un partido muy duro, que los dos zagueros han jugado muchísimo, jugar adelante era muy difícil porque los dos quitaban muchísimo, mucha velocidad, y al final por eso se ha hecho el partido muy duro y no sé, por lo menos contento. Lo que he dicho antes, yo creo que con estos zagueros, para mí son los dos mejores zagueros, yo creo que con estos lucirte adelante es muy complicado. Y yo creo que para mí, sin ninguna duda, el mejor ha sido Beñat de los cuatro y por eso hemos ganado. Yo creo que aparte de eso nosotros hemos regalado menos que ellos, no sé los datos cómo han sido, pero así me ha parecido por lo menos cuando y lo que he dicho. Yo creo que Beñat desde el tanto 1 hasta el 22 ha jugado muchísimo, de parte de mía pues bueno, he intentado ayudarle cuando podía y eso, pero no era fácil, ¿no? Porque lo que he dicho antes, yo creo que Zabaleta también le ha dado mucho, no entregaba. Y ha habido ahí un momento que en el 14 igual es así, que hemos hecho una atacada bonita ahí, cambiando de pelota, yo mismo he acertado un par de remates y ahí hemos ganado el partido. Yo creo que de parte mía contento, ¿no? Yo creo que yo mismo, la lesión al principio, pues bueno, pasé algunos apuros, como es normal, me ha costado un poco, pero bueno, aparte eso yo creo que ya llevo bastante tiempo jugando bien y lo que he dicho antes, hoy yo creo que hoy no era el día de lucirte, ¿no? Yo creo que hoy más que nada era seguir trabajando, ayudarle a Beñat lo que podía, porque bueno, lo que hemos dicho antes, yo creo que con estos dos zagueros jugar adelante y hacer tantos bonitos es muy complicado porque no te dejan pelota y yo creo que bueno, lo que he dicho muchas veces, yo creo que siempre o casi siempre la gente igual suele mencionar los tantos que hacemos los delanteros, ¿no? Pero si hay dos zagueros que dan tanta velocidad a la pelota y juegan así, yo creo que es un espectáculo también muy bonito y yo creo que bueno, de eso también hay que disfrutar. Pues más razón que un santo. Sí, la verdad que, pues eso, los pelotaris muchas veces cosas que tú no ves durante el partido te las explican luego y dices, pues es verdad. Pues para que esta vez era bastante evidente que era un partido de zagueros y que había que aguantar. Le pregunté a, no sé si saldrá ahora en las declaraciones, a Zabaleta por el material, porque es cierto que con dos semejantes bombarderos no se acercaron nunca a pasar del 9, ¿no? Yo creo que ahí se recortó un poquito el material... para que así pudieran jugar a los delanteros y ni aún así. Nada, ¿no? Y el Zabaleta no me quiso contestar, solo dijo, no, es con las que solemos jugar últimamente. Estoy seguro que con un poquito más de pelota hubiéramos visto alguna entregada más de los zagueros y más brillo adelante. Bueno, bueno, y os voy a invitar así a un vinito de Bodegas Tarón. Ya era hora. Estamos aquí con José, la garganta seca. Sí, sí, sí. Bodegas Tarón, que siempre apoya el deporte y la yo pelota es que en especial. Javi, siempre un digo vinito, que, a tu salud. Que encima de que está bueno el vino, además... Esta bodega apoya mucho la pelota, así pues, bebo encantado vino Tarón. ¿Qué tal va la vendimia, Jairo, todo esto? Va yendo. ¿Va yendo? Está ¿qué? La gente nerviosa ya porque haya caído bastante agua estos días, pero, sí, pero va bien, ahora okay. En cuanto salga el sol un par de días, buah, vamos a ver remolques en las viñas, más que cabezas en el frontón a la raga. Pero bien, Omar. Bien, muy bien. El agua ha caído justo a tiempo porque un poquito más tarde igual ha hecho ya un desastre. Venía bien, además, porque este año las uvas lo necesitaban.
y creo que si no se tuerce la cosa de aquí a final de vendimia, vale, vamos a recordar el año 2019 por su calidad. Bueno, voy a brindar. Salud. Salud, Javi. Salud. Muchos éxitos. Mientras que le voy a pedir a los compañeros que vayan preparando también las declaraciones de Víctor Esteban, porque nos quedamos a esa rueda de prensa. ¿Estaba contento Víctor o qué te dijo? No, estaba... A ver, no hizo un desastre. No. Estuvieron 14 iguales, al final da rabia perder. Pero sobre todo presionado, está presionado. Para Víctor es muy importante. Esta feria. Ya estamos tema cabeza, tema mental. Víctor es un pelotari que le han tratado fatal. Le han dado alguna oportunidad, pero le han hecho jugarretas que no se le han hecho a cualquiera. Y entonces, cada vez que le dan una oportunidad, tiene demasiada presión. Entonces, sabe que si no lo hace perfecto, va a tener problemas, claro. Pero es que ayer no jugaba contra mí, jugaba contra Zabaleta y... contra Izola y Razusta. Entonces, claro, él lo hizo bastante bien, no hizo un desastre de partido, pero al final si no ganas... Está claro. Y luego lo tienen difícil porque deberían ganar el próximo día, pero lo tienen complicado. Juegan mañana, claro, lógicamente. Exactamente, entonces... Oye, ojalá mañana den la vuelta y tengan su puntito y con el marcador posibilidades. Pero claro, 14 además es pocos tantos, no son 18, ¿no? Entonces lo tiene complicado, pero bueno, vamos mañana a ver si... Mañana contra Ezcurdia y Arechavaleta, que creo que Mariezcurrena ha suspendido. Sí, eso es. O sea, sí, que... Mariezcurrena andaba últimamente con la mano un poco tocada y ha preferido... contemporizar, guardar. ¿Y cómo está Ezcurdia? No lo puede decir Zabala, que le dio pal pelo el otro día en Nájera, ¿no? Bueno, bueno, así me lo han contado. Lo que juega en Nájera, lo que puede jugar mañana puede ser un mundo. Un mundo distinto, sí, ¿no? Bueno, venga, vamos a escuchar a Víctor Esteban a ver lo que dijo el Descalabro en la rueda de prensa. Al principio la pelota venía muy rápido y no terminaba de coger el sitio y luego un poco lo que dices, ¿no? La segunda parte del partido, pues cuando sacaban ellos su pelota, costaba sacarles del sitio, estábamos todos dentro metidos y para hacer el tanto, pues lo hacías perfecto. Era complicado, ¿no? Yo creo que José ha hecho un gran partido. Ha sido una pena pues que nos hemos puesto 14 iguales, que habíamos igualado el partido y que bueno, que ha habido ahí pues un gancho de Aymar muy bueno, luego otro tanto que le ha hecho dudar el juez a José, que creo que también ha sido muy importante y yo creo que ahí está un poco la clave del partido. Además ya llevamos una renta bastante bonita, luego también con nuestra pelota les hacíamos daño, ellos con la suya, por lo que te he dicho, ¿no? Costaba mucho hacerles el tanto, se compenetraban bien y abarcaban mucho frontón y en cambio con la nuestra, pues bueno, José les buscaba los pies, les estaba haciendo mucho daño, yo también intentaba darle velocidad y creo que eso, ¿no? Ha estado un poco la clave, yo creo que en esos dos o tres tantos de ese momento del partido ahí en el Ecuador y ha sido una pena. Veía que no me ponía bien, que no terminaba de encontrar pelota, ¿no? Al final también Beñat es un pelotari que le da... mucho y de costado y la pelota pues siempre viene un poco torcida, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, ¿no? Que también pues teniendo confianza en José le he dejado pelota y eso, ¿no? Creo que hasta la mitad del partido pues al principio sí que es cierto que no nos ha ido del todo bien porque yo tampoco de las que he entrado he acertado, pero bueno, una pena, la verdad. Además, si ellos cogen la ventaja, pues bueno, al final Aymar es un pelotari veterano que juega a esperarme, que tampoco toma de todo el riesgo y creo que ahí está un poco la clave del partido, ¿no? Si quizás hubiésemos cogido la renta nosotros al principio, pues ellos igual hubiesen tenido que tomar un poco más la iniciativa y Mario hubiese tenido que cambiar un poco su juego y quizás hubiese cambiado un poco el partido, ¿no? Pero bueno, ellos han empezado al principio bien. Yo creo que también han acertado en sacar todo el rato la misma pelota porque al final ya se acabó quedando. No terminábamos nosotros con su pelota de hacerles daño porque cuando sacábamos la nuestra veíamos que ellos sufrían y creo que ahí está un poco la clave del partido. El ambiente ha sido una auténtica pasada, ¿no? Como siempre, yo creo que es una gozada y una pena eso, ¿no? Pues el no haber podido, quizás pues eso, ¿no? Haber sacado el partido para adelante porque creo que hemos tenido opciones, que si llegamos a haber acertado ahí en ese momento del partido, pues hubiéramos igual cogido una renta un poco que ellos, hubiesen tenido que cambiar un poco la estrategia, hubiesen tenido que llevar la iniciativa y bueno, ellos han ido todo el rato por delante, jugaban un poco a esperarnos y les ha ido bien. Bueno, Ezcurdia, Arechavaleta, creo que juegan. Creo que sí, por lo que he leído esta mañana. Y bueno, pues una pareja sobre todo muy, muy dura, muy, muy rocosa también, que regala muy poco y que son capaces de darle mucha velocidad, ¿no? Yo creo que Joseba este torneo siempre llega muy bien y una pareja muy dura que bueno, solo nos queda ganar el partido y esperar. Hombre, no es un marcador 22-16. 22-16, no es un marcador allá que te va, ¿eh? Para Víctor. Es complicado porque además pues luego Olaizola y Razusta son favoritos también ante Ezcurdia, ¿no? Entonces es complicado. Pero bueno, hay que jugar, no hay rival pequeño, 11 contra 11, el partido dura 90 minutos. Ah, no,
Hay que llegar a 22, es, que decía sí. Javi, no creo que Olaizola pierda, ¿verdad? Ya, eso es lo más difícil, ¿no? Que Olaizola y Rezusta hacen muy, muy buena pareja. Alante es muy difícil ganarle el tanto a Olaizola porque defiende mucho, porque está siempre muy bien colocado. Y luego la que domine Rezusta te la va a ganar él. O sea que es una pareja muy, muy favorita para Qué bien se ve desde aquí, ¿verdad? Qué fácil es hablar, ¿verdad? Aquí se ve bien, sí. Qué fácil luego, es hablar. Cuando entras a jugar es otra cosa. Oye, José, ¿qué me dices del partido de hoy? Irribarría, Albizu, enfrente, Bengochea, sexto, Martija. Sí, pues antes de entrar hemos estado hablando Javi y yo, que yo le decía que esperaba mucho de Irribarría y Albizu, pues una pareja con mucho poder. Y aquí Javi, que sabe más, me ha dicho que el más favorito es a Bengoechea, Martija. No lleva, o sea, no va mal encaminado porque Bengoechea llega siempre a San Mateo con unas ganas tremendas. Además, me decía el otro día que se le da bien San Mateo, que le gusta, que ha ganado varias veces, con lo cual que es un frontón que se le da bien. Y que además también hay ferias de verano que no le ponen, entonces y luego Martija, con rabia. Que no es un zaguero pegador, pero es un zaguero que responde siempre, que coloca muy bien. ¿Un bombardero que 10 o 8 las tira todos los días o prefieres uno que no falle y cubra? Hombre, es que en este caso Martija le da mucho a la pelota. O sea, no es los que no fallan. No, cuando tiene pelota altura, y cuando está defendiéndose en el 9, es capaz de ponértela otra vez muy lejos. O sea, Martija es un... Yo cuando he jugado con él, que he jugado mucho, la verdad que muy, muy a gusto. Pero bueno, los bombarderos... Es que ahora mismo los bombarderos que hay tampoco fallan mucha pelota. Albizu no falla. Albizu Galarza no falla. Bueno, cada vez se van templando más en frontón. La Adis Galarza lleva muy buen verano y lleva un año muy, muy bueno. Ya sabes que tienes permiso para jugar con casco, ¿no? ¿Cómo? Que tienes permiso para jugar con casco. ¿Puedes jugar con casco? No. entrenando mucho con él y no he tenido ningún sustito, así que... Vale. Todo en orden, ¿no? Todo en orden. ¿Por quién apuestas hoy, Jairo? Yo no apuesto. No apuestas. Es que me gusta la pelota. No te gastan las perras, ¿eh? No. Algún amigo que está arriba que no llega a la pelota me dice, oye, échame 50 euros por este y luego echamos cuentas. Sí, pero... Pero no, porque es que a mí me gusta la pelota, me da igual quien gane, generalmente. Ayer, de hecho... Si hay un riojano, casi prefiero, pero me da lo mismo. Sí, pero te da igual. Le pregunté a Jairo, ¿cómo están los momios? Y me dijo, no tengo ni idea. No te dije eso. Te dije, ni lo sé. Ni me importa. Ni quiero saberlo. Ni lo sé, ni me importa. Es verdad. Hombre, no prohibirías apuestas. A mí, si la gente le sobra tanto las perras y se dedican a jugar, a ver si piensas que se van a forrar con la pelota, pero bueno, tira. Es su dinero, cada uno. En San Mateo ha habido grandes debacles, ¿eh? Ha habido alguna vez que... Cuando eran pesetas, de millones de pesetas perdidas. Se habrán dejado perritas por el camino, ¿eh? Y otro la ha ganado, claro. Hombre, para que unos pierdan, otros ganan. Bueno, a mí no me han invitado, vaya. Bueno, ¿que por quién te decantas hoy? ¿Irribarría? No lo sé, porque Irribarría lleva bastante mal verano. La verdad, ha sido muy irregular. Albizu es según el día que tenga. Puede ser el mejor y puede compensarlo él solo con los errores. Y a mí me gustan mucho las parejas, por eso era la pregunta de antes, como Bengoechea y Martija. Sí. Porque a mí me gusta un delantero que hace cositas y un zaguero que no falle y que cubra. Porque es mi forma de ver el juego. Sí, es como ahora, algo completo, ¿no? Ahora está cambiando. Ahora el zaguero tiene que ser un pegador y además tiene que restar bien de aire. Es diferente, está cambiando la cosa. A mí me gusta que el zaguero no sea el protagonista. Algún día esporádico como ayer puede ser, pero a mí me gusta el jueguito adelante. Para lo cual el zaguero no tiene que molestar. Tiene que estar en el partido, cubrir y hacerlo bien y que veamos bonitos tantos adelante, que es lo que gusta, ¿no? Hasta ahí. Señores, nos vamos al frontón. Gracias, querido Javi, que vaya muy bien. Salud. Muchas gracias. Te vemos el martes en ese programa netamente riojano. Nos vamos, ¿no? Qué todos, ¿no? Día. Vais a la Darraga, sí, ¿no? Sí, 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 nos vamos ya, pero ya. Oye, qué bueno está este vino. Está cierto, tremendo, ¿eh? El tarón. Está tremendo. Bueno. Señores, a sus alumnos, vamos al frontón, pero sigan en TVR, que continúa con Elsa y con Carlos. Logroño en fiestas. Tertulia de pelota. Espacio ofrecido por Colchonerías Apénico. Bodegas Tarón. Nauf Tabiques y Techos. Nissan Pérez Repuestos. Y Swansea.